No te creo. Ahora sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Segundo día que voy a utilizar todos los productos de la última semana del calendario porque ayer me di cuenta de que no tenía el micro puesto cuando ya estaba por el iluminador en polvo. Menos mal que son productos que llevo todo el año queriendo utilizar, entonces no me molesta tener que volver a utilizarlo. Además del maquillaje como estamos haciendo estas últimas semanas, también voy a aprovechar para contar mi experiencia este año con el calendario y para comentar quién ha sido finalmente el ganador, bueno, voy a decir el podio, las tres personas con más puntuación, y me pondré en contacto con la persona ganadora para preguntarle qué no tiene del calendario, entre eso elegir algo que me mole, bueno, me gusta todo, pero bueno, para poder mandárselo. Ya tengo la piel preparada, así que vamos directamente a por el primer producto y se trata de la paleta de Natasha Denona Zendo. La semana pasada ya me tocó la Mini Zendo y tengo que aclarar que no son sombras iguales, no se repiten, así que esta sería una opción complementaria a la que ya tocó la semana pasada. Ayer me hice un maquillaje con estos colores de aquí, así que voy a dejarlo por las pantallas así un poco rapidito para que puedas ver cómo quedó más o menos, y hoy pues voy a aprovechar para utilizar otro producto ya que estamos. Voy a utilizar la franja de colores más cálidos de la paleta, aunque he de reconocer que esta me encantó, es preciosa y es posible que la termine utilizando hoy. Creo que también pega con el maquillaje que tengo en mente para hoy. También os comentaba en el vídeo ayer que Wailoa ha lanzado unos nuevos productos en su catálogo, que son las brochas de rostro por separado, individuales. Así que también os voy a mencionar la opinión que tengo de cada una de ellas. Los pinceles también los voy a utilizar, aunque no son un producto que se venda ahora mismo por separado, habría que utilizar todo el pack. Por el precio que tienen en pack, yo los pillaría todos. En fin, vamos a utilizar la sombra Balance, que es ese marroncito, para marcar la cuenca en todo el párpado. El resto de productos que estoy utilizando, como todas las semanas, lo tendréis en la cajita de información, por si queréis saber pues qué prueba se llevo o el resto de productos que no sean del calendario. ¡Buah! ¡Cómo pigmenta, macho! Para aplicarlo estoy utilizando el pincel 105 de Wailoa, que es el más grande que trae el pack de ojos. Es un pincelaco enorme para difuminar. Y antes de que se me olvide, voy a hacer zoom. Este marrón verdoso oscuro no es el que más me gusta para el maquillaje que tengo en mente hoy, así que voy a utilizar la paleta que ya utilizamos la semana pasada, la Mini Nude, y voy a coger su tono más oscuro, el marrón. Lo voy a pillar con el pincel 107 de Wailoa, que es un pincel plano de aplicación de sombras. Este me gusta mucho más, es un marrón mucho más cálido que el otro. Ayer ya utilicé el otro marrón, que es muy bonito, pero es que hoy no va a terminar de combinar con otros productos que tengo que utilizar. Utilizo ahora el pincel 108, que le he quitado el exceso de producto para difuminar los dos tonos de transición. Bueno, el tono marrón con el de transición. Y para el párpado inferior, para la línea de pestañas, voy a utilizar el pincel 110 con la misma sombra oscurita. Y ahora retiro el exceso y con la misma sombra Balance que hemos utilizado antes y el mismo pincel, voy a aplicarlo un poco más separado de la línea de pestaña y hacia el interior del ojo. Y ahora podríamos aplicar cualquiera de las sombras que tienen brillo en la paleta. Las veo todas demasiado recargadas. El tono Calm también es muy bonito. Voy a utilizar un poquito de tono Calm con uno de los pinceles de difuminar. Es una sombra mate, pero tiene otra textura completamente diferente. Voy a tirar por la misma sombra de ayer, es que me encantó. El resto las quiero probar, obviamente. Y tienen pintaza, los naranjas, el rosa, el dorado, el marrón. Esta, Sense, que es la que está aquí en la esquina, es preciosa. Pero too much para hoy. Ya iré probándolas todas. Pero vamos a utilizar otra vez llama, igual que ayer, con el dedo. La aplico
es que es muy bonita. Y como dije ayer, si tiene una base por debajo verde, potenciará más ese reflejo verde. Y si tiene una de las sombras del medio mate por debajo, potenciará ese subtono que tiene coral. Sin nada debajo, pues queda preciosa también. Es que esta sombra me parece súper especial. Y no la tenía yo fichada cuando me compré la paleta, la verdad. A lo mejor la vi, pero no me acordaba de esta sombra. Lo que me falta también en esta paleta es un tono súper, súper clarito para iluminar el lagrimal, que no lo tiene. He utilizado el iluminador de rostro que voy a usar después. Siguiente producto, delineador negro de Kat Von D, el famosísimo Tattoo Liner con pincel de pelito en el tono negro. Hoy me vendría muchísimo mejor el marrón, pero bueno, tenemos que utilizar lo que ha tocado en el calendario. Ayer me salió un delineado súper precioso, a ver hoy qué tal. Más o menos. Mi opinión de todas formas sigue siendo la misma. Es súper fácil trabajar. Uy, ya la vamos a empezar a liar. Es súper fácil trabajar con este delineador. Entiendo por qué a tanta gente le gusta y me veo utilizándolo un montón. Así que súper contenta porque además el envase, que es de la colección de Navidad del año pasado, es muy bonito. Estoy muy contenta de haberlo pillado. Y ahora un segundito que tengo que hacer una cosa y vuelvo. Mi idea para hoy era utilizar otra combinación de los delineadores de Crash con los Heavy Metal, pero el destino ha querido que tenga que repetir la misma combinación. De todas formas, no me quejo, es preciosa. Y se trata de el Heavy Metal en el tono Stage Dive de Urban Decay, que es este tono verde precioso, muy acorde a las fechas en las que nos encontramos. Tengo ya tres con este y yo contentísima, porque es verdad que los de W7 a mi gusto están muy bien, pero no tienen colores concretos tan potentes, porque sí que hay uno rosita, uno morado, pero no son tan potentes como estos. Juraría que los Heavy Metal ya no se pueden encontrar, o que es bastante difícil. Si es así, no entiendo por qué y me da muchísima pena, porque de verdad que son una pasada. La diferencia entre ponerte el delineador solo, que como ya dije en el otro vídeo, a mí me parece que es un efecto metálico, y ponértelo con glitter de verdad, no tienen nada que ver y queda súper bonito. Yo esto es que lo utilizaría en cualquier maquillaje de verdad, porque es que son la leche. También te digo que este delineador sin el otro verde de base no se vería tan verde como ahora mismo, así que me gusta muchísimo poder tener ambos y combinarlos entre sí. Tengo ganas de probar todas las combinación posible que tengo con estos dos productos. El siguiente producto del que vamos a hablar es de una base, en este caso CC Cream. No recuerdo si tengo alguna CC Cream o todo lo que tengo son BB Cream, pero el caso es que para conseguir la brocha, que era mi principal objetivo, ¿dónde está? Está por aquí seguro. Esta brocha que salió la semana pasada, tenía que comprar un producto de IT Cosmetics por valor de 40 euros, así que decidí pillarme la CC Cream, que es tan famosa, en el tono Fair, y ayer ya la probé, o sea que no va a ser primera impresión. Varias cosas: es mi tono, cosa que estoy bastante contenta. Es mucho más espesa que las bases que yo suelo utilizar, porque sabes que a mí me gustan bases muy líquidas con muy poca cobertura, y esto es más textura crema. No la sentí pesada en la piel, cosa que a lo mejor podría haber pasado. ¿Qué es eso? Es como una cremita. Lo que pasa pues que tiene color y te ayuda también con el objetivo de maquillar la piel. Con la brocha 104, que del pack de rostro de Wailoa es la que más me gusta junto a otra, voy a aplicar la base, obviamente. Si no quieres pillar todo el pack de Wailoa, ya te digo que esta sería una de las dos brochas que a mí más me gustan. Te animo a probarla. Si no tienes ninguna que sea biselada o biselada por ambos sitios, a mí esta me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y seguramente si maquillase más a otras personas, porque al final me maquillo sobre todo a mí, para tener varias brochas de rostro, esta sería una de las que tendría varias reposiciones, porque me parece muy guay para llegar a sitios bastante concretos, y creo que cuando maquillas a otra persona es mejor utilizar herramientas que te permitan eso a herramientas que abarquen mucho. He echado un pan y me sobra producto. Ayer eché un poquito menos y me quedé súper bien justa, así que ya sé que no tengo que echar el pan completo. De como ves, es que queda perfecta. Que por cierto, si no te has enterado en otros vídeos que he ido enseñándolo, esta paleta la he comprado en Quiérete Deco Art, que tiene perfil de Instagram. Para mí ya utilizar paleta es imprescindible. Como veis, estoy repasando el rostro con la esponja para que absorba el exceso de producto, aunque no utilizo mucha base, así que no va a tener mucho exceso, pero que lo absorba, que termine de fundirla y difuminarla en la piel. Y con el pincel 106, aparte del corrector que ya lo he utilizado, voy a aplicar el
corrector. Este pincel me gusta mucho para esta función y es uno de los que me pillaré cuando pongan también las brochas individuales, porque tengo altas esperanzas en eso, porque para maquillar a otras personas y para maquillarte a ti está muy bien, permite aplicar a toques, difuminar y al tener el corte tan planito, afilar el maquillaje y perfeccionarlo. Entonces me gusta mucho y creo que se ve súper súper bien. Ahora voy a aplicar el iluminador líquido que no apliqué la semana pasada porque tenía dos, no sé si te acuerdas. Es de Rare Beauty, una mini talla donde viene el tono Mesmerize, que es un iluminador rosado. Aunque aquí se ve una potencia de color bastante fuerte, a mí en la piel, ya lo he utilizado dos o tres veces, no me está dando ese subtono rosa muy 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 marcado. De nuevo lo aplico en la paletita, distribuyo por la brocha, que esta brocha no la tiene Wailoa y por favor sería una de las de rostro que estaría muy bien que agregasen. Es perfecta para este tipo de función. Aquí no tengo nada, aquí sí deja un destello muy bonito pero sin ser tan marcado. Yo no tenía productos de iluminación en tono rosa como tal y me ha gustado mucho, tanto este como el iluminador justo en polvo que me compré esta semana. Me da la sensación de que deja muy bien el acabado en mi rostro, que a mí me favorecen un montón, así que creo que voy a utilizarlos muchísimo. Otra brocha de rostro que no tiene Wailoa, que sería interesante, una páplica polvo compacto en la ojera, porque tiene una que es la que voy a utilizar ahora para el rostro, pero para mí es muy ancha, muy grande para la zona de la ojera, que a mí me gusta concentrar. Pero para el resto del rostro sí que está bastante bien, que es la 101, número maravilloso. Y voy a utilizar los polvos que también tocaron en el calendario. Lo utilizo de forma concentrada en la frente, por ejemplo, que sí que me sale bastante brillo, y en la zona T. Y por el resto del rostro la aplico a barrido, para que no aplique tanta cantidad. Sobre la zona del iluminador doy, pero muy suavemente, porque si no le das después va a estar mucho más pegajoso y no va a permitir difuminar el iluminador bien. Para productos mejilliles voy a utilizar productos que han salido en el calendario y el iluminador nuevo que me he comprado. La brocha 103 se podría utilizar tanto para contorno como para colorete. Lo que pasa es que al tener solo una no me gusta utilizarlo para ambos productos. Por tanto hoy voy a utilizar para el bronceador otra que ya tengo manchada. Esta brocha sí que sería del tirón otra que me compraría de nuevo para tener dos. De hecho es posible que lo haga si hago algún pedido a la web, porque tenemos coloretes de muchos tonos, bronceadores mate, bronceadores con brillo, entonces me gusta tener varias de estas brochas en mi kit porque no, al final no las lavo cada vez que las uso, y me parece muy cómoda, muy versátil y que se podría utilizar igual que estoy utilizando esta ahora mismo. Y sí que lo voy a utilizar para el colorete. Para el iluminador también está bastante bien si te gusta que esté moja la punta del pincel, pero difumina bastante. Entonces, si no te gusta que esté muy concentrado, para el iluminador también se puede utilizar. Pero para el iluminador, Wailoa tiene una brocha concreta, que es la 102, la brocha de abanico. Esta brocha de abanico es bastante amplia, ¿vale? No es pequeñita. Entonces yo lo utilizaría en rostros que tengan un pómulo amplio y que le guste el iluminador marcado, pero que abarque bastante zona. Yo para diario la utilizo muchísimo también. Es verdad que estaría muy feliz si Wailoa sacase un pincel como este, que es súper finito y permite concentrar el iluminador, ya que yo muchas veces lo que hago es utilizar dos iluminadores. Uno que utilizo de forma amplia en todo el pómulo y otro que concentro en esa zona porque a lo mejor pues tiene más reflejo, más glitter y demás. Y así pues terminas de darle ya total dimensión al pómulo. ¿Este iluminador puede ser más bonito y puede ser más barato? Yo digo no. He aplicado fijador, el que tocó también el calendario, y voy a volver a dar toquecitos con la esponja. Doy primero por la zona exterior del rostro y después por la mejilla, para que no se me ponga iluminador y colorete por todo el rostro. Y ahora vamos con los últimos dos productos. Obviamente, máscara de pestañas y labial. Es el único labial que tengo fuera del kit de Rare Beauty, que sí que trajo un labial rojo. De hecho, el labial no lo compré yo. Es que me vino en el último pedido que hice de
Sephora, porque si había existencias, pues a partir de no me cuento cuánta pasta, te regalaban una bolsa con productos que Sephora consideraba. Y vino un labial en tamaño normal, bastante interesante. Antes de llegar a eso, las máscaras de pestañas que ha tocado esta semana han sido un pack de NARS, donde venía Climax y Clima Extreme. He abierto solo la de Climax porque tengo varias máscaras, como habéis visto, abiertas, así que voy a terminar primero unas cuantas y ya después abriré la otra. De hecho, mi madre el otro día, al ver los vídeos donde me quejaba de que tenía muchas máscaras, se ha llevado dos. Está contribuyendo a que termine máscaras de pestañas. Ayer fue la primera vez que la probé y la opinión fue bastante buena. Vamos a ver hoy, pero me sorprendió bastante. Obviamente, tanto este producto como el que utiliza hoy en las mejillas, que es el dúo de bronceador y colorete de NARS, lo pedí antes de decidir no comprar más en marcas que testan. Y me da una pena porque, como habéis visto, de MAC no había nada en el calendario. No me apetecía tanto, ya que tengo muchos productos de MAC. No había nada que yo dijese, uff, es que lo necesito con locura y me hace muchísima ilusión. De NARS sí, porque de NARS no tengo casi nada. Tanto NARS como Benefit son las marcas que más pena me da que testen, porque quiero probar muchos productos y no voy a poder, pero bueno, no es una necesidad, así que no pasa nada. Como podemos ver, el cepillo de la máscara es de pelito, que a mí me gustan un montón porque los de silicona normalmente me suelen doler. Cuando estoy peinando, no sé por qué, pues me pincha en el párpado, pero los de pelito no. Y al contrario que la Perversion de Urban Decay, que ya sabéis que no me gustó mucho la semana pasada, esta ya digo que me sorprendió muchísimo. Se nota la máscara en las pestañas en cuanto a que aporta color, intensidad, separa, se ven muchas pestañas, pero a la vez también le da cuerpo. No pienso que la rice demasiado, porque yo utilizo siempre el rizador y si no, no notaría mucha diferencia. Y el tema de alargarlas tampoco creo que sea en exceso, pero como lo que busco es volumen, me ha gustado mucho. Y nada, pues las disfrutaré mientras las tenga. Si toda la vida de la máscara de pestaña me da estas pestañas, desde luego sería un producto con el que repetiría 100%. He dado una capa y un poquito y me parece espectacular. Yo creo que además, si sigues intensificando con más capas, se va a quedar súper bien. Muy sorprendida con esta máscara, no esperaba que me fuese a gustar tanto. Shit. Vale, y el último producto que vamos a probar, porque este ya me di cuenta de que no estaba grabando con el micro, así que no me probé el labial, me puse otro. Vamos a probar hoy el labial de Fenty que me tocó. Esto sí que fue tocar, porque no lo compré yo. Es el tono Unveil de los Stana Lip Paint, que juraría que no va a ser mate fijo ultra, pero que sí que se va a quedar un acabado cremoso. No sé, no sé. Ya veremos. Hoy tengo que salir. Ya veremos si me mancha la mascarilla. Voy a poner el perfilador, porque no me fío yo. No sé si he movido todo el chiringuito, la verdad. Estamos de vuelta. He cogido el único perfilador negro que tengo de labial, de labios, perdón. El Lippy Pencil en el tono Taurus. No sé si será... De verdad, estos lápices son horribles. Sí será muy marrón, pero bueno, vamos a ello. Querría hacerme con los de Kiko. No sé si Kiko tiene uno en marrón, pero si es así, me haré con ellos. Me da muchísimo coraje porque son una delicia trabajar con ellos, pero se rompen un montón. Imagino que porque son tan cremosos y en Sevilla hace mucho calor. A ver qué tal. Tengo miedo. Sí, ¿nunca he probado estos labiales? No. No he salido, coño. Vale, así se va a quedar. No sé si tengo que mantener la boca sin cerrar. Es lo que tiene probarlo por primera vez. Me salió un poco, pero no me da más tiempo. Se ha aplicado súper fácil el aplicador. Para mi sorpresa, es muy cómodo. Al menos con mi labio, que es grandecito. O sea, no es chico, entonces el círculo cabe bien. Y después, la parte que tiene externa, como es biselado, te permite también perfilar bien. Otra cosa es que yo no me sé pintar los labios muy bien. Quitando eso, guay. Sí que me está dando la sensación de que se está secando, pero no sé si se secará al máximo. Me lo voy a llevar en el bolso, por si acaso. El tono es muy chulo, es un marrón más bien frío, es gracioso, me gusta, me veo utilizándolo. Con el pelo mojado no es la mejor pinta para enseñar el maquillaje, pero así es como quedarían los productos. Estoy muy enamorada de todo lo que he probado hoy, la verdad. No tengo contra ninguno de los productos, estoy muy contenta. Y en general, el calendario me ha gustado mucho. Producto favorito, a ver, la base de maquillaje Reboot, me encanta y le tenía muchísimas ganas, y al final lo que se me viene a la mente primero, así que eso es uno de los productos que más me han gustado. La paleta de Natasha Denona, tanto la mini como esta, también le tenía muchísimas ganas. Es que ahora entramos
entramos en un bucle de el iluminador de Charlotte Tilbury, los polvos de Charlotte Tilbury, la prebase de ojos, le tenía también muchísimas ganas. Este delineador creo que lo voy a utilizar un montón. La máscara de pestañas me ha gustado, la verdad. Uno de los peores productos o que menos me ha gustado ha sido la máscara de pestañas Perversion. Tampoco hay muchos productos que no me hayan gustado de primera, o sea que estoy bastante contenta en ese sentido. Para probar 24 productos y que lo único que se te venga a la mente que no te ha gustado tanto es la máscara Perversion, está bastante bien, creo yo. Estoy mucho más contenta que el año pasado. Ha habido semanas en las que me agobia un poco por tanto producto, por tanto consumismo, tener que gastar, tener que probar. Eso me hace pensar que me gusta la idea de tener un calendario de alta gama, ya que todos los productos que yo me quiera comprar de alta gama se los diré a mi compi, porque vamos a hacer un cambio para el año que viene, ahora lo cuento, y lo tendré todo en Navidad, pero no me he comprado más cosas de las que verdaderamente quiero. No sé si se comprende. Al final de baja gama, pues a lo mejor sales, lo ves en la tienda y dices, bueno, pues me lo pillo, 3 euros, 4 euros. Pero no es lo mismo que desembolsar cada 2x3 en alta gama. Así que creo que esta fórmula me gusta más que la del primer año que lo hice, que eran cualquier producto de maquillaje. El año que viene vamos a continuar con ella, pero con el cambio que comento. No voy a ser yo la que haga los pedidos y me compre las cosas, sino que va a ser mi amiga Miriam. De forma que yo no tenga ni idea de lo que va a tocar, aunque sí que tengo una idea, porque al final tengo una wishlist y se la voy comentando a ella. Pero el caso es que me hace ilusión, porque sé que Miriam, en cuanto a mis tonos, me conoce perfectamente, sabe mucho lo que me gusta, así que confío total y absolutamente en lo que ella me vaya a elegir y no voy a saber nada, entonces va a ser incluso más guay. Aunque ya me habéis podido ver por Instagram, que si no la has visto y te interesa, está en mi Instagram, las historias destacadas están guardadas, que no me acordaba de las cosas y me han sorprendido muchas de ellas. Pero es un pasito más. En cuanto al concurso, me ha gustado muchísimo y el año que viene lo voy a hacer igual. De verdad, he disfrutado muchísimo de dar las pistas por la mañana y que os diese todo el día para intentar adivinar cuáles eran los productos. La primera vez lo abrí por la noche y la pista que di no fue muy buena porque no me acuerdo de las cosas que me habían tocado. Así que el resto de los días lo estaba abriendo por la mañana, aunque lo he publicado por la noche. Abrir las cosas por la mañana no estaban mal, para mí es prácticamente igual que si las abro por la noche, pero sí que ha permitido que dé unas pistas mejor. Habéis acertado un montón de cosas, habéis puesto a investigar, me habéis dicho más de una, dos y tres veces que os ha gustado mucho el calendario, que estabais súper picados, que lo habéis disfrutado, que ha sido un tema constante pero diferente en la rutina de este diciembre, así que de verdad me alegro muchísimo. Había una participación bastante constante, algunos días menos, otros días más. Tengo todas las capturas de todos los días, las respuestas que me habéis dado y demás. 20 personas justo, habéis acertado al menos una de las cosas y tenéis medio punto. Muchísimas gracias a todos por haber participado, habéis hecho que el mes sea muchísimo más especial. Ay, que yo me emociono con nada y no estamos para eso, que estoy muy guapa hoy. Aunque querría decir todo, ya lo he dicho varias veces, se me ha olvidado los vídeos decir el ranking, pero lo he dicho por Instagram. Voy a decirlas. En verdad no pueden ser tres posiciones porque hay varios empates, así que la, esto sería cuarta y quinta posición, que en verdad uno de ellos trampa porque es mi amiga Miriam, que sabía las cosas pero no sabían cuándo salía. Entonces yo le dije, tía, participa, no vas a ganar y si ganas no te voy a dar premio, pero tía, participa, te lo pasas bien. Entonces ella tiene 10 y medio. Es verdad que no empezó el primer día, seguramente habría acertado todo. Ella tiene 10 y medio puntos y María Terraepe también, entonces ella sería la que está en el cuarto lugar, que se ha quedado ahí a puntito de la medalla. Y después tenemos empate entre el segundo y tercer lugar, Los Secretos de Pandora y U. Smith. Tenéis 12 puntos y medio, habéis acertado muchísimo, estoy muy orgullosa de vosotros, estoy muy orgullosa de todos, porque ya que hayáis acertado algo es muy impresionante. Son 24 productos pero de alta gama, y cómo cojones vais a saber entre todo lo que yo estoy pidiendo las cosas. Entonces súper guay, y V, de verdad, muy fan tuya. Y estoy muy contenta, la verdad, porque la ganadora es Señorita Panda con 14 puntos y medio. ¿Por qué estoy muy contenta? Porque es una que yo considero mis mejores amigas y seríamos íntimas, íntimas, íntimas de uña y carne si viviésemos juntas, pero ella vive en Madrid. Tía, me ha sorprendido muchísimo porque también es una persona que no le gusta comprar marcas que testan, pero ella tiene productos de baja gama y media. Kiko, lo que sería Maybelline y demás, lo que pasa es que esa marca testan, pero a ese nivel es al que ella suele comprar. Entonces, que haya acertado tanto de alta gama, tía, estoy súper impresionada. Tu dirección ya la tengo, pero por favor, coméntame cuando veas este vídeo, cuando te apetezca, cuáles son los productos que no tienes del calendario, tienes que bichear otra vez las historias destacadas, o cuáles tienes, y de los que no tienes, pues elegiré uno y te mandaré la cajita cuando pueda. Y de verdad estoy muy contenta de todos, muy orgulloso de los que habéis acertado tantas cosas, era impresionante, y muchas de las respuestas locas que no tenían sentido y que me habéis dado algunos días me han hecho reír muchísimo. Y otras de las respuestas que no tenían considerado
consideración, pues le tendré que echar un vistazo, porque si son productos que a vosotros os parecían que tenían que estar en mi calendario, pues por algo sería, ¿no? Muchísimas gracias por estar ahí, lo he disfrutado muchísimo. El año que viene habrá más, seguirá habiendo concurso, obviamente. El año que viene más y mejor. Felices fiestas, espero que hayáis tenido una feliz Navidad y que despidáis el año lo mejor posible. Y abracéis el nuevo, que yo espero que vaya bien, porque tiene muchos doses y es uno de mis números favoritos. Entonces, 2022 tiene que ir bien. Eso es lo que está en mi pensamiento. Mancha, no se seca del todo. Iremos viendo cómo está. En cuanto al look, me gusta mucho. ¡Hasta luego, señores y señoras!